Cuando era chico, ¿qué sueños tenías tú? Yo solo tenía uno, ser futbolista, cuando era pequeño. Pero bueno, que como está la cosa es muy complicado, entonces lo primero es, ahora que soy padre, decirle que primero hay que estudiar y que luego si eres futbolista, pues mucho mejor. ¿A tu posibilidad de volver otra vez aquí a la Unión Deportiva Palmas con nosotros? Sí. Me estaba preguntando que su deseo era que viniera para Las Palmas y yo le dije, bueno, que este era mi equipo y que seguramente que en un futuro estaría de vuelta aquí. ¿Tu corazón está en la Unión Deportiva también? Sí, está claro. Este es mi equipo, que me vio crecer, que me formó y al final está claro que volveremos a cruzarnos. O sea, lo mismo que la vacuna, tenemos la esperanza de poderte ver de nuevo jugando con la Unión Deportiva y a ser posible en primera. Seguro que sí. ¿Crees que es un sueño irrealizable? Seguro que sí, seguro que se va a realizar. Muy bien, ¿y qué le dirías a los chavales? Tú que fuiste... que disfruten del fútbol, que disfruten de la vida, que es muy bonito estar en esa etapa que ellos están. Bueno, la felicidad, yo le decía, son los sueños que tenéis que algunas veces se cumplen, ¿no? Y que todo el futbolista, el que le gusta el fútbol realmente. Coméntanos, ¿qué tal por tu periplo en la Liga China? ¿Cómo te sientes ahí? Bien, muy contento. La verdad que ahí me han tratado siempre muy bien. El trato siempre ha sido espectacular y yo siempre voy a estar agradecido a ellos porque no es fácil llegar a un país nuevo, un idioma nuevo y que te trate como me han tratado a mí. ¿Estás con la familia allí y todo? Sí. Oye, ¿y cómo os entendéis? Porque el chino es difícil. No nos entendemos, solo hablamos por señas. Por señas, ¿verdad? Cuando hay interés se resuelve todo, ¿no? Sí. ¿Dónde está la felicidad? La felicidad para mí es estar con la familia y que la familia esté bien. Entonces yo le deseo felices fiestas y feliz año nuevo a todo el mundo y que lo pase bien con su familia esta noche. Y que el año que viene, pues que ojalá salga, que tengamos esa luz y no un agujero negro. Esperemos que tengamos sí. Ahí en China todo muy bien, ¿no? Siempre hay que esperar que todo va a mejorar y yo creo que así va a ser. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué hacen los chinos? Porque parece que le va tan bien. Pues, que allí se hacen las cosas muy, muy, muy bien y muy rectas. Entonces, cuando un país supera una pandemia tan rápido es porque las cosas se han hecho a la perfección. Te esperamos por Unión Deportiva en primera. Hecho.